Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con Johnny Lozada. Ya estamos aquí juntos y revueltos como todas las semanas. ¿Y qué semanita nos ha tocado, verdad? Esto sin duda alguna fue una semana histórica e histérica para el mundo entero con la toma de posición del nuevo presidente Joe Biden y la salida del presidente Trump por la mañana. ¡Qué buen boricua! Eso fue como un ajullir crispín. Me voy por aquí porque es mucho más cortito. Pero si nos creíamos que eso era todo, él como si estuviese en una serie de Netflix, anunció su segundo season. ¿Sí? Cuando se tiró el Terminator. I will be back. O sea que él dijo que regresaría de alguna u otra forma. Ay, Dios santo, y es que parece que este 2021 va a ser como la segunda parte del 2020. ¿Sí? Que cada día había muchísimas sorpresas y cosas nuevas. Pero ustedes tranquilos porque aquí se las vamos a estar analizando, se las vamos a estar comentando y hasta vacilando. Ámbar, cuéntame, ¿cómo están las cosas? ¿Qué estás haciendo? Gracias, Johnny. Aquí ya estamos listos y emocionados como todas las semanas. Y queremos darle las gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales y también a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube. ¿En qué cámara estoy? Ah, claro, es la única que tengo, la que tengo enfrente. Me estoy ahogando del calor, pero bueno, hay que estar formal. Amigos, este video que estoy haciendo es para que quede formalmente estipulado que estoy formulando una querella porque me siento marginada y me siento discriminada. Llevo semanas que no puedo entrar a mis redes sociales. Ahora sí entiendo cómo se siente el presidente, digo no presidente, ya ex presidente Trump, pues me tuvo tanto tiempo y ya no puede volver a las redes sociales, Twitter y Facebook. Así me siento yo, con una frustración increíble. Claro, lo mío no ha sido por censura, lo mío ha sido porque cambié el teléfono, la computadora y la tablet y olvidé todas las contraseñas. ¡Ah, caramba! Pero de alguna manera, presidente o expresidente Trump, déjeme decirle lo siguiente. ¡Acere! No contaste conmigo como parte de los jueces para el reconteo de votos. ¿Qué pasó, Pipo? Te pude haber ayudado, pero ¿ya para qué? Ya es tarde. Aunque nunca es tarde si la dicha es buena. Por otro lado, mi asistente me habló de que Kamala, la vicepresidenta Kamala, estaba buscando una jueza que la juramentara. Y yo dije, Kamala, Kamala, no eres mala, eres buena, mamala, mamala. Porque así es que le dicen sus hijastros. Búsquelo en Google si no me creen. Ah, pero no me llamó. No me llamó. Entonces pensé, Kamala, qué mala eres. Qué mala eres, Kamala. Está bien. Llamó a la jueza Sotomayor, puertorriqueña y mujer de envergadura, que saca la cara por la mujer latina. Oye, tremendo lío que se ha buscado el presidente ahora con la jueza. Y vamos a ver por qué. Pues mira, yo conociéndola estoy seguro que consigue un puesto ahí también. Aunque sea en el club de cívicas de aquí de Miami. Mi gente, y otra que se las trae es nuestra querida abuela social, Abu. Cuéntanos qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Aquí estoy jugando billar. Johnny, vente a jugar conmigo para darte una pela. A ver quién gana, coño. Hoy viene Humberto Ramírez y vienen dos periodistas que yo creo que yo los conozco. ¡En Cuéntame! Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con Johnny Lozada. Cuéntame y la hermosa Ámbar. Cuéntame si te lo cuenta él. Si te lo cuenta si él. Si te lo cuenta ella. Si te lo cuenta ella. Por la mega CPA. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con Johnny Lozada. Cuéntame y la hermosa Ámbar. Cuéntame si te lo cuenta él. Si te lo cuenta si él. Si te lo cuenta ella. Si te lo cuenta por ella. A las 9 por la mega se pega. Se pega. Mi gente, hoy tengo el honor y el privilegio de hablar un ratito con uno de los grandes. Miren, él es trompetista, compositor, arreglista y director musical, productor musical. Él hace de todo, señores, pero déjenme decirle, aquí se los presento de la manera más chévere. De Puerto Rico para el mundo, Humberto Ramírez. Marito, de clase de presentación, brother. Oye, saludos Johnny, saludos a todos allá los televidentes. Oye, tremenda presentación, ya me quedé sin palabras, imagínate. Hermanito, ven acá, ¿cómo tú comenzaste en la música y cuál fue tu primera oportunidad?
Mira, cuando yo tenía 11 años, mi padre, que ya está retirado, ya no está en la música, pero papá era saxofonista. Ese era su instrumento, flauta, saxofones. Un día en la casa, yo crecí en el viejo San Juan. Tenía una trompeta, me la puse en la mano. Me dijo, ¿te gustaría estudiar música, trompeta? Él tenía un piano en casa, me gustaba mucho, siempre me gustaba el piano, después cogí clases de piano. Pero me puse la trompeta y yo dije, este es el que sabe. Esa fue mi herramienta. La trompeta, esa fue mi herramienta, eso fue lo que me ayudó, gracias a la dirección de él, que fue mi primer maestro, a comenzar a estudiar música. Fui a la Escuela Libre de Música de San Juan, y por ahí seguí mis estudios, mi educación musical en Boston, en Berklee College of Music. Después fui a Los Ángeles, estudié en una escuela que había en Los Ángeles, el Grove Institute, que era una escuela para música de cine y televisión. Okay. Y entonces ahí, esa fue mi educación, y entonces ahí pues después regreso a Puerto Rico y comienza entonces una carrera que he sido bendecido con un montón de oportunidades y de trabajar con gente chulísima. Lo dices y no lo sabes, pero espérate, antes de que empieces a espepitar por ahí para abajo, déjame decirte una cosa, ven acá. Tú has trabajado con todo el mundo, hermano. La verdad es que con todo el mundo, ya sea de alguna manera u otra, pero... Tú tuviste la oportunidad de trabajar con uno de los grandes, con Tony Vega, como director musical. De ¿cómo fue esa experiencia? Porque eso no es con cualquiera, ¿me entiendes? Tony es un gran amigo de muchos años. Prácticamente Tony es mi hermano. Y nosotros nos conocemos desde antes de yo entrar a la orquesta de Willy Rosario, que fue mi primera oportunidad grande profesionalmente. Tony recibe un ofrecimiento de Real Mercado, RMM, para grabar, me llama... tengo un contrato discográfico, quiero que tú trabajes en la producción del disco, y de ahí sale la idea de hacer una orquesta. Y estuve 7 años con Tony dirigiendo su orquesta, produciendo sus discos, haciendo arreglos de sus éxitos como Aparentemente, Esa Mujer, Uno Mismo, todos esos éxitos de Tony. Trabajamos 7 años buenísimo y después seguimos haciendo cosas. Ok, pero entonces, tú empezaste con la salsa y tuviste la oportunidad de trabajar con muchísima gente, ojo, no solamente con él, sino con la India, Gilbertito Santa Rosa, Willy Colón, Rubén Blades, pero ahora, de momento, de la salsa, me cambiaste al merengue. ¿Cómo fue esa transición, compadre? Con Olga. Eso fue una algo muy interesante, un reto tremendo, dirigir a una de las cantantes más importantes, no solo del merengue, sino de la música tropical, que es Olga Tañón. Se presenta esa oportunidad en el año 99, y pues me tuve que preparar por como te dije, un reto grande, porque Olga en ese entonces ya ella sí continuaba cantando merengue, como siempre lo ha hecho, pero entonces ya estaba, acababa de hacer hace un par de años el disco con Marco Antonio Solís, de su música y otras cosas pop latinas. Entonces hacer una banda que pudiera interpretar merengue y pop latino y música tropical, pues fue un gran reto. Y fue interesante también porque yo entrando a dirigir a Olga Tañón, los shows y eso, se presenta la grabación del disco Olga Viva, Viva Olga, que grabamos en el House of Blues en Orlando. Y ese disco fue, pues nos trajo ese primer Grammy en el año 2000, así que estuvimos ahí 5 años, yo estuve con Olga 5 años dirigiendo. Sí, pero espérate, pero Humberto, ahí no terminó la cosa, porque no solamente te quedaste con el merengue, ya por lo menos me explicaste cómo brincaste de la salsa merengue, sino ahora también al reggaetón, porque has tenido la oportunidad de trabajar con Daddy Yankee, con Tito el Bambino. ¿Cómo ha sido esto? Ven acá, tú eres de los que perrea intenso también. Hay que perrear intenso, sí, seguro. Mira, eso, en el año 2004, yo siempre saludo a los muchachos siempre que nos encontramos, y me doy cuenta que los muchachos de reggaetón, pues ellos siguen la trayectoria de uno y el trabajo de uno, y siempre me han respetado mucho, y pues surge la oportunidad de hacer un concierto en el Centro de Bellas Artes en Puerto Rico con Tito el Bambino. Tito, me llaman de la oficina de Tito, mira, Tito quiere hacer un concierto. Él se convirtió en ese entonces, el primer reggaetonero en pisar la sala de festival de Bellas Artes. De Bellas Artes. Entonces, queremos hacer los conciertos ahí, pero queremos una banda en vivo. Y ahí comienza un nuevo reto, porque entonces eso no es como hacerlo así. Te entiendo, lo sé. Y me pasó igual con Daddy Yankee en el 2007, que hicimos los conciertos y la gira de él. En el Coliseo de Puerto Rico, fuimos a los Latin Grammys en Las Vegas ese año, después con Zion y Lennox lo hicimos también. Para eso pues uno tiene que escuchar esa música y adaptar una banda en vivo para que toque con ellos.
Pues mira, yo llevo muchos años haciendo jazz. Yo he grabado varios discos ya en el jazz. Y entonces, ¿32? Desde el año 2010. Okay. Yo estoy haciendo un festival de jazz aquí en Puerto Rico que se llama Puerto Rico Jazz Jam. Puerto Rico Jazz Jam es la tarima de los intérpretes, exponentes del jazz puertorriqueño, porque el jazz puertorriqueño tiene un sonido particular. Y entonces, pues, este año, pues, como no podemos reunirnos todavía con esa audiencia que nos da ese calor y ese apoyo, uh-huh. Pues yo no quería dejar pasar que hiciéramos el festival, así que estamos haciendo el festival virtual. Festival virtual. Ah, ok, perfecto. Se va a transmitir el sábado 30 de enero. Pueden ir a mi página web, humbertoramirez.com, y consigue, uh-huh. Puede comprar su acceso virtual. Acceso virtual. HumbertoRamirez.com, y eso va a ser el 30 de enero, sábado 30 de enero, 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Este próximo 30 de enero a las 8 de la noche, Humberto Ramírez encendido con el jazz, mi gente. Ya lo saben, repito otra vez dónde es que tienen que ir, HumbertoRamirez.com. Van a HumbertoRamirez.com, van ahí a mi página web y consiguen su acceso virtual. Humberto, ha sido un placer hablar contigo, de verdad te lo agradezco. Sigue llenándonos de gloria y sigue haciendo buena música como solamente tú sabes hacerlo. Señores, nosotros continuamos con mucho más de Cuéntame. Mi gente, continuamos aquí en Cuéntame. Y quien está haciendo de las suyas es nuestro querido Cotán, que ahora le ha dado con supervisar y fiscalizar a toda la gente allá en Orlando a ver cómo le van con las resoluciones de Año Nuevo. Cotán, cuéntame. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Cotán. Saludos a Johnny y a Ámbar. Mi gente, esta mañana yo me levanté y lo primero que hice fue mirar el calendario. Y de momento me entró como un espíritu del Cotán Coelho. Y es que me pregunté a mismo, ¿qué tú has hecho con la resolución de este año? Y es que yo me di a la tarea, porque tú sabes que ya enero casi se está yendo, y me tiré a la calle a ver si las personas cumplieron todas las resoluciones de este año. Y esto fue lo que me dijeron. Este año, bueno, buscar de Dios más y hacer dieta. ¿Qué? ¿Hacer qué? Olvídate de las dietas. Tú siempre las inicias, ves gente corriendo, a lo último siguen igual de gorditos. No, nada, feliz. Cambié de negocio, como te digo, y estoy tratando de prosperar con él. Oye, pero tú estás el lender, tú tienes cuerpo que te come en gimnasio. No, whiskycito de ese. ¿Tú te atreves a hacer unos jumping jack aquí? Ah, brincando. Hermano, claro que vamos, sí. Vamos, una, dos, y ¿cuántos vamos? ¿Cuántos quieres? Uno, dale, uno, dos, tres. ¿Y qué dieta tú tenías? Yo, la de los 3 días militar. Explícamela. Esa es de... ¿O es la dieta de la Kenepa? No. No, yo hice esa dieta de la Kenepa, ¿sabes cuál es? No. Que me como todo lo que me quepa. Tener otro bebé. O sea, cuando tú me dices otro, quiere decir que ¿cuántos tienes? Dos. ¿Tienes dos y estás buscando qué, neno o nena? Nena. Nena. Bueno, vamos a ver si la vida te da una resolución buena este año y te llegan gemelos. No, gracias, yo no quiero. La elimino de mi list. Sí. Así que vamos a ver si este año la vida le trae gemelos a Stephanie aquí en la Florida. Óyeme, y entonces ¿pagaste gimnasio y lo estás haciendo el entrenador o lo mandaste a volar? No, yo entreno yo mismo, en verdad. Tengo un par de trucos. Oye, ¿y tú te atreves a hacerme un pucho aquí? Ahora, sí, yo me atrevo. Vamos, métela ya. Mira esto, para que tú veas que este gimnasio está. Uno, dos, tres, sigue ahí. Uno, dos. Bueno, mi gente, nos fuimos. Resolución de nuevo año. Ave María, la verdad que estas personas, mira, con estas resoluciones han botado, mira, la bola por encima de los gandules. Oye, Corillo, escuche el consejo de Cotán, pero a los Fonsi, mira, vaya poquito a poquito, suave, suavecito. Y como yo tengo el espíritu de Coelho metido por dentro, ¿sabes qué? Cumpla todos sus sueños, duerma, pero duerma demasiado y cójalo suave en este nuevo año. Así que regresamos con ustedes allá a los estudios. ¿Qué les parece si nos vamos con Maritere Bene, que ya está lista para decirnos qué es lo más reciente que está pasando en nuestra querida Isla del Encanto, Puerto Rico? Maritere, voy contigo.
Saludos, Johnny y Ámbar. Bueno, ya la nación americana tiene su nuevo presidente juramentado en Joe Biden y el estado de la Florida a un expresidente como residente en la figura de Donald Trump. Y en Puerto Rico estamos atentos a todos estos movimientos porque de alguna forma siempre nos impacta, como nos impactó la nueva orden de utilizar obligatoriamente la mascarilla para viajar. Así lo ha dicho el nuevo presidente al reconocer en su discurso de inauguración que estamos entrando en lo que bien pudiera ser el periodo más difícil y mortífero del virus. Dijo antes de pedir un minuto de silencio en memoria de los más de 400.000 muertos por COVID-19 en Estados Unidos. Los viajeros del exterior deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 antes de partir hacia Estados Unidos y observar cuarentena al arribar. Y el uso de la mascarilla en toda propiedad federal ya es obligatorio. Así que a ponernos mascarillas como los superhéroes. Y hablando de superhéroes, una que no cree en ellos es la queridísima Ámbar, quien en su faceta como cantante lanzó el tema de Superhombre con una imagen refrescante en una ilustración realizada por el querido diseñador Anthony Cintrón, donde se invierte el papel del superhombre a la supermujer. El tema ajusta una realidad de la aspiración de muchas mujeres que quieran o esperen su superhombre. El tema alude que el amor se cura con amores, que es el momento de vivir lo que le toca y de no pensar en nadie y hacer lo que le provoca. Bueno, el superhéroe es un tema de la autoría de Ámbar con la colaboración de Oscar Hernández y Antonio Cortés para el sello discográfico AA Records, producido por el reconocido productor musical Rodolfo Castillo, ganador de varios Grammys latinos y quien ha sido responsable de muchos de los éxitos de Ámbar. El tema está disponible en Spotify y en todas las plataformas digitales. Esto es todo por ahora. Mi nombre es Maritere Benes y ahora seguimos con ustedes en Orlando. Muchas gracias, Maritere. Ahora, señores, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos ya va a estar lista nuestra querida Ámbar con el panel de todólogas que vienen a analizar de arriba a abajo la toma de posición del presidente Joe Biden. Señores, con esto y mucho más, regresamos enseguida a Cuenta. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Cotán y me encuentro en ACES Community Center en Kissimmee. Y es bien importante orientarse cuando vamos a hablar del Medicare. ¿Y quién mejor que me puede hablar a mí y a ti sobre este tema? Y es Seira Velázquez. Seira, ¿cómo te encuentras en el día? Muy bien, gracias, gracias. Qué bueno saludarte. ¿Me puedes hablar un poquito qué es el Medicare? Claro que sí. El Medicare es un seguro médico federal que se le ofrece a las personas ya una vez cumplen sus 65 añitos, ¿verdad? Y han trabajado en los Estados Unidos el tiempo requerido que lo hace merecedor entonces de este beneficio de Medicare. O para personas menores de esa edad que tienen el beneficio del seguro social, ¿ok? Y por ende, pues reciben entonces el Medicare ya una vez que tienen sus 2 años recibiendo el beneficio. O sea que esas son las personas que califican para un Medicare. Correcto. ¿Y qué otras opciones tiene el Medicare que tú le puedas ofrecer a las personas? Ok, hay diferentes opciones ya para las personas ya una vez obtienen la tarjeta esa blanca, azul y roja, que a veces saben, no entienden qué es lo que pueden hacer con ella. Esa tarjeta solamente cubre la parte A y la parte B de Medicare. El Medicare es una amplia gama de beneficios. El Medicare tiene la parte A, la B, la C y la D. Y para eso estamos aquí los agentes licenciados en Access Community Center, que tenemos la información para ofrecerle a todos ustedes. La persona tiene varias opciones: quedarse con su Medicare, comprar una parte D de Medicare que le cubra medicamentos, afiliarse ya de lleno a una parte C, que es el plan Medicare Advantage, que le cubre entonces otros beneficios no cubiertos por Medicare original. Y así, pues, aquí tenemos toda la información con diferentes compañías, no nos centramos en una sola. Tenemos varias compañías que le pueden ofrecer beneficios distintos, ¿ok? Tenemos a veces parejas y, pues, a veces el beneficio que le viene bien al esposo no es el mismo beneficio que le viene bien a la esposa y, por lo tanto, no hay un mejor plan. Todos los planes son buenos, todo se centra en la necesidad de cada persona. Así que, personas, si usted tiene una duda, alguna pregunta, usted puede llamar a la gente de ACES Community Center y preguntar, mira, por serio, cualquier uno de los agentes especializados en el tema, porque es bien importante orientarse y no dejarse engañar por ahí afuera. ¿Dónde las personas se pueden comunicar? ¿Dónde están ubicados? Para que las personas lleguen aquí a ACES Community Center. Claro que sí. El teléfono nuestro es el 407-931-4825. 407-931-4825. Estamos ubicados en Kissimmee, en la 1372 East Vine Street,
Kissimmee 34744 a las órdenes de todos ustedes. Y es bien importante dejarles saber que esto es totalmente gratis, ¿correcto? ¿Cómo no? Así que lléguese a Access Community Center, mire, y los esperamos aquí con los brazos abiertos, porque Access Community Center dice que servirle siempre es... compasión. Compasión. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en Cuéntame. Y esta semana fue la toma de posesión del presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica. Y juró por fin Joe Biden. Y Kamala Harris, nuestra primera vicepresidenta mujer de los Estados Unidos. Y para hablar de este tema, se encuentran hoy con nosotros dos mujeres espectaculares. Dos periodistas con una gran trayectoria. Bienvenidas a nuestro panel. Vamos a comenzar con Denise Pérez de Noticel. Bienvenida. Y tenemos también a Istra Pacheco, periodista independiente. Bienvenida aquí ambas a Cuéntame. Gracias. Gracias por la invitación, Amber. Chicas, me dicen que ustedes son expertas en este tema. Así que después de unas elecciones donde se acusó de fraude, por un lado, y vimos cuando unos simpatizantes de ese lado, del expresidente Trump, entraron a la fuerza a la capital federal. Finalmente, este miércoles, se proyectó la paz y juró Joe Biden como nuevo presidente. Ante esto, quiero comenzar contigo, Denise. ¿Qué opinas del presidente Trump y su determinación de no ir a la juramentación y decir en sus últimas palabras que regresaría? Mira, yo creo que Amber fue un acto de desprecio, pero es un desprecio que es reconocido ya por el presidente Trump. No es un desprecio que es nuevo para la nación americana, se le reconoce por eso. Creo que realmente para todo lo que ocurrió a partir de enero 6, honestamente, lo mejor que pudo haber ocurrido era que no se presentara a la toma de posesión. Creo que en ese caso resultó yendo el vicepresidente Pence, que aunque muy allegado al presidente, pues fue la figura menos herida de este proceso electoral, porque a fin de cuentas se negó a hacer lo que quería el presidente Donald Trump, que era que no se contaran los votos electorales. Así que yo creo que es uno de esos casos en que ni falta que hizo. Y que hubiera representado demasiado peligro para esa zona en el momento en que nos encontrábamos en el día de, ¿verdad?, en la toma de posesión. Me parece genial que sea mujer, me parece que sea de padres inmigrantes, me parece que envía un mensaje bien importante y súper oportuno en este momento de la historia de Estados Unidos. Precisamente parte de lo que hemos visto con la figura de Trump y la gente que lo apoya es esta intolerancia, este racismo, este pensar que Estados Unidos es solamente para el sector blanco, cuando eso va en contra de los mismos cimientos de la fundación de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se funda con inmigrantes. Pretender entonces ahora que Estados Unidos, o decir que Estados Unidos es simplemente un país de una sola raza, de gente blanca, es un error. Cada país se fortalece con la gente que llega de afuera, con la gente que trae nuevas culturas. Me parece que en el caso de Kamala, la nueva vicepresidenta, trae también una figura muy fresca, trae, como decía, un mensaje bien importante por el hecho de que es hija de migrantes, pero además es mujer. Y es muy importante que las niñas que están creciendo sepan que tienen un modelo a seguir, que si ellas quieren ser vicepresidentas, presidentas de los Estados Unidos, ya hay una puerta abierta para eso.
Yo creo que es un gran logro para todas las mujeres y de verdad que las mujeres debemos sentirnos muy orgullosas de lo que está pasando, sobre todo con Kamala Harris. Denise, además de eso, para seguir en el tema de las mujeres, cuéntame, está comprometido con todas las mujeres empoderadas. Biden hoy incluyó en su juramentación a dos mujeres puertorriqueñas, latinas, en esta actividad. ¿Crees que Puerto Rico se beneficia ahora con este nuevo presidente Joe Biden? Mira, yo creo que el presidente ha sido una persona que ha demostrado en todo momento que cree en la diversidad. Lo vimos, lo estamos viendo no solamente en estos invitados que tuvo en la toma de posesión, sino también en los nombramientos. Ustedes recordarán que el nuevo secretario de Educación de Estados Unidos es de origen puertorriqueño. No es un dato menor tampoco que la vicepresidenta Kamala Harris haya elegido a la primera juez del Supremo hispana, latina, de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor, para que le tomara su juramento. Biden ha sido muy cuidadoso en agregar de todo en su gabinete. De hecho, en el día de ayer nombró a la primera persona transgénero a una posición, a la jefatura de sanidad de la capital federal. Quiero que me comenten brevemente ambas sobre la participación de J-Lo, que hasta me envió un mensaje en español. La verdad es que hemos vivido momentos sumamente emocionantes. Quiero empezar contigo, Istra. La verdad es que Jennifer López siempre se vota. Se votó. Sí, desde esos looks, ella en el halftime del Super Bowl, y fue espectacular esa cabellera, ese, ¿verdad?, toda su actuación, todo su baile. Y entonces hoy la vemos muy presidenciable, podría ser, ¿no? Toda de blanco, que también me parece que es un color que invita a la paz, invita a que a esa armonía que se supone que debe prevalecer de ahora en adelante. Todo su delivery muy lindo. Además, precisamente la canción que entona o que interpreta es "Esta tierra es nuestra tierra". Eso también son muchas capas de mensajes para la unidad, que me parecieron súper acertados, y definitivamente el hecho de que hablar español incide también en la importancia de abrir, hay que abrir Estados Unidos a todas las culturas. A la verdad que hay que darle muchísimos chocolates, como dirían a J-Lo, por haber incluido nuestro idioma. Y tú, Denise, ¿qué tienes que decirnos? Pues mira, me parece que lo más significativo precisamente de la presentación de Jennifer López fue lo que le tocó interpretar. Cuando ella comienza a decir "This is our land", es un mensaje que no está ahí por casualidad. Es un mensaje que la presidencia de Joe Biden y Kamala Harris quieren proyectar. Es un mensaje de que los latinos, de que todos los diversos, "This is our land", es de todos nosotros, ¿verdad? Y el hecho de que ella tomara de esa interpretación una breve, ¿verdad?, frase de la Constitución de Estados Unidos para decir una nación indivisible. Fue sumamente, ¿verdad?, por lo menos para mí, fue muy emotivo que lo haya hecho del modo que lo hizo. Me parece que fue extraordinaria. Y quiero decirles que ahora, para cerrar este análisis de la toma de posesión, me gustaría escuchar de cada una de ustedes brevemente cómo describirían esta juramentación que vivimos en esta semana. Denise, contigo empiezo. Refrescante, yo te diría que es la palabra, Amber. Yo creo que llevamos 4 años que, no sé para ustedes, pero para mí, para mucha gente, resultaron 4 años eternos. Así que esta juramentación fue refrescante, se respiraba paz, y hasta cierto modo te tengo que decir que yo, aún siendo periodista, me emocioné en varias ocasiones, ¿verdad? Porque ser periodista no significa no vivir el momento. Y honestamente me dio un rayo de esperanza de que las cosas pueden cambiar. Totalmente. Istra. Yo también la vi como histórica, sin lugar a dudas. Tantas inclusiones, tantas diversidades, tantos mensajes positivos, tantos mensajes de unidad. Me parece que presenciamos un acto realmente histórico.
En Cuéntame lo advertimos a principio de año, que este iba a ser el año de las mujeres. Este es nuestro momento. Lo fue antes, lo es hoy y lo va a ser siempre. Porque no se trata de si somos mujeres o somos hombres. Se trata del talento, del corazón, de los sentimientos y de la pasión. Y hoy, sin duda, vivimos un momento indescriptible, un momento de grandes emociones, de grandes pasiones, donde el mensaje que se vivió y se transmitió es paz y unión entre todos. Así que seguimos aquí en Cuéntame. Hay un tema muy serio que vamos a estar tratando. Nuestra querida Isla del Encanto se ha llenado de luto con el cruel asesinato de una joven enfermera a manos de quien era su esposo y padre de sus hijas. Aquí nos preocupamos por lo que sucede en la isla, tanto dentro de ella como fuera, y en los temas que van afectándonos a todos, como la violencia de género. Está bien, tranquilo, tranquilo, papi, tranquilo, tranquilo. ¿Qué cosa que pasa? Dale, tranquilo, vamos para adelante. ¿Cómo buscas? No, tú eres loco. Eres loco, no hagas eso. Me voy a caer este lugar, me voy a buscar. Conmigo se encuentra Lercy Boria Vizcarrondo, la procuradora de las mujeres. Bienvenida. Saludos, saludos, Johnny, por este espacio. Lerdy, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo último que se sabe de este caso? Pues mira, en este caso, como comenzó como un caso de mujer desaparecida. Aquí en Puerto Rico nosotros nos reunimos en la oficina de la Procuraduría con el departamento, con el negociado de la policía, para saber si es una mujer que está desaparecida, que quiere escapar de un agresor, o si es un caso de un asesinato, como ocurre en este caso. Así que el fin de semana, nosotros, con la información que se estaba recopilando confidencial, trabajamos y ayudamos al negociado para buscar si habían órdenes de protección, etcétera, etcétera. En este caso no habían órdenes de protección ni ningún reclamo por parte de la víctima para ninguna agencia del gobierno. Luego seguimos indagando la policía, debo decir, siguió indagando hasta que todo este sistema de investigación confronta al agresor. En este caso ya fue acusado, ya está procesado, uh-huh. Y pues vamos al proceso judicial. Esto es básicamente lo que ocurrió con la joven. Yo quisiera que tú me explicaras, porque hay varios puntos que yo quisiera que tomáramos en consideración. Por ejemplo, ella subió un video donde ella misma se está tomando una foto y enseña a su marido y lo menciona como el tóxico. Y esto es como que una broma, pero esta broma, pero mira dónde llegó. O sea, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos en una relación tóxica y no tomar acción? Pues mira, Johnny, yo constantemente en mi oficina estamos todo el tiempo llevando orientación, educación sobre cuáles son las señales de una relación de violencia, ya sea de mujer o de hombre, que no se minimice la violencia. Podemos escuchar en cada caso, yo te diría, en cada caso, cuando ocurre un feminicidio, cuando ocurre la muerte, mucha gente lo sabía, pero nadie se movió. Y la víctima en muchas ocasiones no se siente víctima porque la violencia está normalizada. Es fácil decir, es tóxico, es fácil decir, es que me quiere tanto y me cela, pero no me va a llegar a matar. Pues, pero es que ahí es donde está el problema. ¿Cómo nosotros como sociedad podemos permitir de que algo tóxico sea bueno cuando aquí está la prueba? Exactamente. Y nuestro llamado siempre es, usted puede tener un plan de escape, usted uh-huh. puede salvar su vida. Hay señales tan sencillas como decir
que mi pareja me... Yo quiero terminar la relación y mi pareja empieza a merodear mi casa, merodear mi trabajo. Dice que se va a reunir conmigo por última vez. Y son casos que te estoy diciendo, Johnny, que son hechos reales. No es algo que nosotros estamos elaborando, nos dicen los psicólogos. Estos son casos reales. ¿Por qué pasa esto? Porque esto nos está afectando por siglos. Esto es un verbo que hay cultural. Entonces, es algo continuado que nosotros tenemos que trabajar de generación en generación para que no se siga normalizando casos como estos. Ya cuando hay un asesinato, no podemos hacer otra cosa que lamentarnos, pero podemos prevenir y salvar la vida. Ok, pero hay muchas personas que a veces no quieren ni meterse porque le tienen pánico a la persona. Entonces, ¿cómo puede? O sea, un amigo, un padre, un tío, ¿podré llegar a dar la notificación a la policía para que se pueda tomar acción o simplemente se va a quedar ahí? Esa es la dificultad de los casos de violencia contra un adulto, contra la mujer. Cuando vemos un maltrato de menores, el Estado puede intervenir y remover el menor porque está siendo agredido. Aquí necesitamos la voluntariedad de la víctima, una persona que ya está capacitada y puede tomar decisiones. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces no se entiende, no se consideran víctimas, y por eso es que tenemos que seguir ayudando y educando, invertir en las mujeres, fiscalizar todos los protocolos que se tienen que cumplir, ya sea de hostigamiento sexual, que es lo que hace nuestra oficina, de hostigamiento laboral, salas de lactancia, todas las leyes protectoras. Los comunicadores también tenemos que trabajar en cuanto al lenguaje que se le lleva. Esto es un asunto de mundo. Esto es un asunto. No hay nada que esté escrito que me diga que mañana no va a haber violencia contra la mujer. Esto no es dictado por sí, pero hay muchos trabajos que nosotros estamos realizando que van dirigidos a la prevención, a no tener que lamentarnos. Que mañana no va a ser cero, estamos conscientes de que no va a ser cero, pero de que sí se reduce el número para poder llevar una sociedad más equitativa, sí estamos conscientes, y eso es lo que está trabajando nuestra oficina en todos los frentes: seguridad, educación, fiscalización en todos los sentidos y sobre todo en comunicación. Bueno, Lercy, de verdad te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros y por abrirnos los ojos un poco. Y mi recomendación a todas esas personas que están sufriendo una relación tóxica, sálganse de ahí, hagan lo que puedan. Recuerden, estas son las situaciones que pasan cuando uno se queda callado y no toma acción, ¿cierto? Ciertamente. Así que quiero aprovechar el espacio para el número de la línea de orientación, que es confidencial de la Oficina de la Procuraduría, es el 722-2977. Ahí usted puede buscar información también a través de las redes sociales, cuáles son las señales de violencia, cuál es el perfil de un agresor, de una agresora, plan de escape, ayuda, directorios de organizaciones, albergue. Así que hay muchísima información, y orientarse y educarse puede salvar también su vida. Es lo más importante, porque en este caso, pues, lamentablemente pierde la vida, pero hay muchas más víctimas, porque estas tres niñas se acaban de quedar sin una madre y sin un padre, porque va a ir preso. Exactamente. Esas son las consecuencias del quedarse callado. Exactamente. Así que mi invitación es a eso, que sea nuestra línea, que nosotros estamos aquí para tanto para las mujeres víctimas como para los hombres. Estamos aquí para todos. Bueno, gracias un millón, señores. Se les agradece. Nosotros continuamos con mucho más de Cuenta. Hola, amigos, y regresamos aquí en Cuéntame. Y esta noche se encuentra con nosotros el consejero de familia, el señor Orlando Reyes. Bienvenido, Orlando. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en esta preciosa noche. Un placer para nosotros. Vamos a tocar con usted un tema lamentable que está pasando en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, y es la violencia del género. Usted, Orlando, como consejero de familia, ¿cuáles son los casos que más usted ve en su oficina o que más le visitan? ¿Qué nos puede compartir sobre eso? Los casos más comunes son los casos de parejas. Y dentro de
los casos que más nosotros hemos visto en nuestra trayectoria como pastor y como consejero ha tenido que ver en la mayor parte el aspecto íntimo. Cuando usted dice íntimo, ¿se refiere a la relación entre hombre y mujer, a la relación entre parejas? Correcto. Y esta violencia de género que se ha destacado en estos últimos tiempos, ¿usted le achaca eso al estado mental de la gente que pueda estar pasando por mucha tensión, mucho estrés, la pandemia? ¿Qué usted nos puede decir? Bueno, hay muchos factores que influyen en la violencia doméstica. Entre estos, la pobreza, la educación, el sexo, la falta de identidad con los familiares que te levantaron en un ambiente sano y que no seguiste esa secuencia. Obviamente también la presión de la pandemia, la gente ha estado conviviendo en sus hogares con un sinnúmero de limitaciones y psicológicamente eso ha afectado la conducta de ellos. ¿Usted cree que también hay un poco de falta de los valores y los principios, que tenemos que volver a nuestros orígenes, tenemos que buscar la manera de inculcarle desde muy temprana edad a los niños lo importante de los valores, la importancia de los valores? Definitivamente ese es un factor muy sobresaliente por el hecho de que estamos demasiado de materialistas. Estamos compitiendo los unos con los otros en vez de contribuir los unos con los otros. Todo el mundo quiere ser mejor, todo el mundo se quiere ver bien, todo el mundo quiere tener lo mejor. Y eso es un factor presionante, el aspecto psicológico que afecta las relaciones. Es triste porque tan lindo cuando la pareja se enamora, se sienten tan especiales, se comparten tantas cosas hermosas, no hay necesidad de tener que llegar a la violencia. Y por eso una persona experto como usted, pastor, consejero, terapista, ¿cuál ha sido la técnica que usted más ha utilizado que le ha funcionado para que las parejas de alguna manera puedan dejar de maltratarse psicológicamente, verbalmente y hasta físicamente? Cuando han llegado gente a nuestro consultorio con estos problemas afectivos, familiares, de pareja, nosotros siempre escuchamos prioritariamente cuál es la situación que más les afecta. Debo de señalar que si hay abuso físico, nosotros tenemos que reportarlo. Porque si sucede algo posteriormente, nosotros vamos a ser responsables también. Si no hay abuso físico, si no hay violencia física, el abuso es verbal, o simplemente no hay buena comunicación y están teniendo algunos problemas de identificarse el uno con el otro, lo que nosotros hacemos es que establecemos un plan de consejería para trabajar con ellos a nivel de pareja e individualmente. Y cuando ya comenzamos a ese nivel, pues ya comenzamos a profundizar y ver de dónde es que viene la raíz del problema. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que si queda en la parte verbal, que a veces pues podemos no pensar en las palabras y podemos ser un poco ofensivos, ¿verdad? Pero ya cuando se llega a ofender y al maltrato físico, donde hay muchas personas que a veces caen en hospitales lastimados, y como el caso ahora que le voy a traer, Orlando, en Puerto Rico, recientemente el honorable gobernador Pedro Pierluisi declaró a Puerto Rico en un estado de emergencia, dado a tantos casos de violencia de género. Recientemente, y estamos leyendo en la prensa hasta hoy mismo, de cómo los hombres o algunas personas, ¿verdad?, lamentablemente manipulan el acto del crimen. Lamentablemente, Angie Noemí González, enfermera puertorriqueña, acaba de morir en manos de su esposo. Su esposo es el que indica que ella está ausente, crea todo un show alrededor de esa situación, va a la policía, declara y la policía se mueve a buscar a la joven y lamentablemente él la había matado. ¿Usted puede creer una situación de esa naturaleza? ¿Usted cree que el estado mental de una persona que hace eso, que se convierte en un actor ante un crimen, va a las autoridades y luego decide confesar, tiene que estar lamentablemente en una situación
mental bastante, bastante en detrimento. Estas situaciones no surgen de la noche a la mañana. Esto ya paulatinamente se viene desarrollando dentro de la pareja y ambos no han buscado ayuda, o si han buscado ayuda no le han dado seguimiento. Y en la mayor parte de estos crímenes pasionales, lo más que sobresale es el aspecto del celo. No hay buena comunicación, no hay satisfacción. La comunicación se ha totalmente rota, y la gente se ve en una circunstancia donde psicológicamente están perdiendo el control, porque han perdido el contacto. Totalmente de acuerdo con usted estoy, Orlando. ¿Y usted cree que esto es típico que pase? Por ejemplo, ¿cómo lo compara usted Puerto Rico, que es una isla pequeña, con los Estados Unidos, por decir Florida? ¿Cómo usted se ha puesto a hacer ese análisis y esa comparación? Sí, debo de decir que estos casos no han sido comunes. La violencia doméstica mayormente se ha manifestado verbalmente. Cuando ya va al aspecto físico, ya son casos que son casos extraordinarios, se salen de lo común, de lo normal. Y lógicamente la persona ha llegado a un nivel deprimente, mental, emocional y espiritualmente. Y la persona ha perdido el contacto con la realidad, sea por los celos, sea por infidelidad, inclusive sea por el sexo, por la situación que fuese. A veces los celos pueden cegar a las personas, las inseguridades, como usted señala, la falta de comunicación. Yo creo que para que una pareja sea exitosa, obviamente muchas dosis de amor, de tolerancia, de paciencia. Pero si no hay ese factor de comunicación, puede haber todo el amor del mundo. Y si no se logran comunicar, porque a veces los celos son hasta, pueden ser mal inculcados, pueden ser hasta creados por una persona que está pasando por un momento lamentable. Así que yo verdaderamente le tengo que decir que tengo unas cifras aquí que no quisiera ni compartirlas, pero la realidad es que en Puerto Rico, le tengo que decir, Orlando, que en el 2020 60 mujeres fueron asesinadas, 17 fueron asesinadas por su pareja o expareja, y todavía aún hay 26 que están en investigación. Tenemos este caso de la enfermera que ha dado toda la vuelta al mundo, donde es el primer caso de 2021, y por eso el gobernador Pedro Pierluisi, el honorable gobernador Pedro Pierluisi, ha decidido declarar en estado de emergencia a Puerto Rico. Yo creo que no solamente Puerto Rico, yo veo esto a través del mundo entero. Y a veces lo que pasa es que las mujeres los acusan y después por pena le quitan esa querella que ellas hacen. Y lamentablemente no lo deben hacer, porque el que lastima una vez se atreve a lastimar una segunda y una tercera vez. A mí me gustaría, Orlando, que antes que se vaya, que usted comparta con nosotros y con todos los amigos que nos están viendo a través de Cuéntame, algunos consejos para las parejas que no tengan que llegar a este estado de la violencia de género. En primer lugar, es importante que las parejas dialoguen dentro de un contexto saludable de paz y de armonía, donde ambos se señalen las cosas que afectan el núcleo íntimo de ellos como pareja y el núcleo familiar, desde un punto de vista positivo. Segundo, deben de reentregarse el uno al otro. En el aspecto matrimonial no somos dos, somos uno, y ese es el consejo más sabio que hemos escuchado del maestro de los maestros, que dijo: y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. Entonces tienen que luchar uno por el otro. Tercero, debe de haber complacencia. El hombre debe de poner en primer lugar a su mujer. Todo lo que haga debe hacerlo en el contexto de hacerla sentir bien, de protegerla, de cuidarla, de amarla. Y viceversa, la mujer debe de hacer lo mismo. Debe de haber encomio, debe de haber romance, debe de haber felicidad. El matrimonio es para vivirlo en un contexto de unidad, no perfecta, porque no somos perfectos, pero en progresividad de perfección.
donde ambos se combinen y ambos vivan felices en la casa y donde quiera que estén, en cualquier contexto. Muchas gracias, Orlando Reyes, por haber estado con nosotros. Y seguimos. Cuéntame. Mi gente, muchas gracias por tu sintonía y por acompañarnos a Ámbar y a este servidor que viste y calza. Y hablando de viste, ¿de quién lo viste? Me veo así de good looking gracias a mis amigos de Leonardo Fifth Avenue en la Florida y en Puerto Rico. Señores, búsquenlos en las redes sociales para que vean todo lo que tienen para ofrecerle a usted y que se vea así de good looking en todo momento. Señores, y como ustedes ya saben, ¿cuál es el truco? Cuando lleguen allí, vayan y díganle que Johnny Lozada los envió de Cuéntame. Ámbar, ¿qué tenemos para el final del programa? Gracias, Johnny. Y vamos a recordarles a todos aquellos que estén buscando empleo. Nuestros amigos de MSSS les tienen alternativas. Cuéntame, Harold. Saludos, Ámbar. Otra semana más y en MSS seguimos reclutando para Puerto Rico. Especialistas de recursos humanos, especialistas de hipotecas, gerente de operaciones, director de compras, compradores industriales, representantes de servicio al cliente, oficiales de cumplimiento para la banca y técnicos de automatización para el sector industrial. En Miami, varios empleos de logística y almacén y empleados de producción y empaque. Hasta la próxima.